The first thing about Mexico City that will grab you is the city's immense sprawl. The second thing is the food. The street food of Mexico City reflects the ingredients of the entire country and a history that spans hundreds of years. In the neighborhood of Juarez, you can find an ingredient that at first glance may seem off-putting, but it turns out corn fungus is a Mexican flavor to be reckoned with. El hongo del huitlacoche puede ser que sea raro, pero aquí en México es muy sabroso y mucha gente lo come. Mi nombre es Nicolás Aguilar Martínez, estoy en la calle de Niza y Liverpool, Ciudad de México. El huitlacoche es el hongo del maíz. Es un granito color gris que es muy suavecito. Unos dicen que sabe a tierra, otros para mí es el elote más tiernito. Normalmente los hago en quesadilla. Preparo la cebolla, el chile y luego el huitlacoche, ya que está en vaporcito, le agrego todo lo que es el epazote con la sal. Hago la tortilla y le pongo el queso y le pongo en la plancha. El huitlacoche es tan mexicano como un taco al pastor. No tan popular, pero sí es sabroso, más que la carne. Head toward the Anthropology Museum and down a pedestrian walk and you'll find Ana selling Dorilocos, a dish that certainly lives up to its name. La palabra Dorilocos viene de juntar Doritos con locos. Es un platillo que los mexicanos inventamos. Mi nombre es Ana Juana Pacheco Marrón. Trabajo en Elotes y Esquites, Museo de Antropología. Está situado en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. La zanahoria, jícama, pepino, cueritos, cacahuates, gomitas, tajín, chamoy y salsa. Podría decirse que es un antojito porque es como una tipo comida chatarra. Se podría decir que un toque mágico porque si no lo conoces en ninguna otra merienda o ningún otro alimento. Es único. A 10-minute cab ride later can find you eating some of the best octopus you've ever had. You can't miss this vendor because his cart takes up half the sidewalk. El mercado de mariscos de la Ciudad de México es el segundo más grande a nivel mundial después de Tokio. Mi nombre es Diego Tamariz, soy propietario de Marisquería Caguamo. Estamos sobre Ayuntamiento y López en la Ciudad de México. Aquí en este negocio vendemos mariscos estilo veracruzano. Nuestra especialidad es el ceviche de pulpo. Empezamos con el pulpo, hay que integrarle algunos condimentos y meterlo a cocer. Ya teniendo el pulpo cocido en su punto, le agregamos algunos vegetales y salsas. Te lo vendo sobre una tostada con ceviche de pulpo arriba, cilantro, cebolla y aguacate. Aquí nos enorgullece mucho compartir nuestra comida veracruzana con todos los de la Ciudad de México. In the neighborhood of Hipodromo, there's one street corner you can't miss, because the tortas here are said to be some of the best in the city. Tradicionalmente, los chilaquiles se sirven en plato, pero nosotros decidimos echarlas en el bolillo. Mi nombre es Perla. Estamos en las calles de Alfonso Reyes y Tamaulipas, en la Ciudad de México. Los chilaquiles son salsa con tortilla dorada. Desde hace 20 años, somos los primeros en meter los chilaquiles en la torta. O sea, los inventamos. La torta de chilaquil lleva frijoles, una milanesa, el chilaquil puede ser verde o rojo, queso y crema, y el bolillo. Es un sabor que no te lo podía describir, o sea, está riquísima. Pues este es un negocio familiar, somos 4 generaciones. ¿Cómo cuántas calorías son? No es chatarra, pero pues no te voy a decir no lleva tantas calorías, porque sí lleva calorías. Pero pues en unas 2-3 corriditas te la bajas. Down in the historic center, there is a block jam-packed with vendors, but beeline it to Fanny's stand for her take on the tlacoyo. It's a traditional Mexican street snack. Me encanta.
encanta cocinar. Yo aprendí a hacer los tlacoyos a los 7 años. Mi nombre es Fanny. El establecimiento se llama Tojitos Mexicanos Levi. Nos encontramos ubicados aquí en González Obregón, aquí en la Ciudad de México. Una de nuestras especialidades aquí en la Ciudad de México es el tlacoyo. Primero se agarra la cantidad de masa, se le pone el relleno que puede ser frijol, haba o requesón. Se cierra, se hace como un cocolito. Dejo que se cosa un cierto tiempo, se saca nuevamente del comal, se prepara con nopales, cebolla, queso rallado y la salsa, que puede ser verde o roja. Un sabor muy exquisito, como cuando te comes una papa y dices, no puedo comer solo uno y te comes dos. And finally, back in Juarez, a man named Francisco Solis has a stand with a few stools and a dish that you can smell from blocks away. Los burritos de Norteamérica acostumbran lechuga, frijoles, arroz, ingredientes que nosotros no le ponemos a nuestros burritos. Mi nombre es Francisco Javier Solís. Estamos en la calle de Liverpool, entre la calle de Niza y Abre, en la Ciudad de México. Nos especializamos en un burrito que se llama flor de calabaza. Ese burrito contiene cebolla, tomate, flor de calabaza, un poco de pasote, frijolitos y queso. Y lo rematamos con una camita de queso que le decimos estilo suizo. El sabor es natural, sabroso, consistencia muy, muy rica. En México sí es difícil encontrar comida vegetariana. Que en México yo conozca que hacen otro burrito de flor de calabaza, no. Quiero pensar que nosotros ya la instituimos y la creamos y es nuestra. Pues los riesgos siempre se toman. Y este riesgo de hacer burrito vegetariano fue agradable para mucha gente.